Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo de la tira Total War. Primero de todo, perdonadme por no subirlo también junto al del ROM 2. Hice el vídeo y lo que ocurrió fue que sencillamente era como que llegó a la capacidad máxima, no se grabó entero y dije, pues mira, no, es que hay que reiniciarlo entero, así que ahora lo estoy grabando de nuevo. Recordad que en el episodio anterior, bueno, terminamos de conquistar, solo quedamos... A ver si está aquí. Yo y los estados papales es el único. Ahora mismo tengo pensado... A ver... Pues coger un ejército aquí. De hecho, a ver, quiero destruir esto. A ver, que esto luego me di cuenta más adelante. Estuvimos gestionando todas las provincias. Alemania, aquí, esto me acuerdo que lo eliminé. Es decir, siento que ahora va a ser un poco repetición de lo que hice ya en... cuando estaba grabando y no se grabó del todo, pero... es, más que nada, quiero que... pues, que... os deis cuenta de que esto no... es que no... más o menos es lo mismo que voy a hacer, o sea, que era gestionar todo. De hecho, bueno... nada, sí, me renta mejor. A ver, Hungaria nada, Aquitania Occidental nada, esto... bueno, aquí sí puedo. De hecho, quiero una mezquita. Esto quiero lo de oro, que es esto, y lo de el gabinete de los secretos. Así que nada, Austrasia, Austrasio, que vienen a por ti. ¿Quiénes? Los niños. Nah, es broma, es broma. Aquí sería ideal... a ver... por si acaso me gustaría... a ver... el heredero al trono... era este, ¿no? Está en Borgoña. Vale. ¿O quién es el heredero? Espérate. Que no sé quién es el heredero al trono ahora mismo. ¿Puede ser este? Aftalá. Es un... ¿este es un gobernador? O no sé, a ver... ¿quién es el heredero al trono? Es que no tengo ni idea de quién es el heredero. Ahora mismo. Pues mira... general es un general. A ver, este 19, este 20... y este es el ilegítimo. Que se casó con esta mujer y tiene hijos. Estos dos palmaron... así que nada. Encima es... era la heredera. Qué triste. Y todo empezó con Abderramán, ahí la dinastía nuestra. En fin, vamos a declarar a este hombre heredero al trono. Vale. En caso de que mueras, le metemos a este ejército. Y ahora vamos a ir, pues, a algún sitio a poder reclutar... yo quiero catapultas. Voy a ser totalmente sincero. Quiero catapultas y empezar a asediar así a saco a Roma, ¿no? Así que vamos a subir a esta provincia que es Treveris y Mentra. O sea, justo donde está este, que de hecho tiene cazadores de la herejía. Bueno, no llega, pero por poco. Estos les voy a dejar por aquí, yo creo. Y luego ya les vamos a ir... es que no sé dónde enviarles. Seamos sinceros, ¿no? O sea, no sé dónde enviarles ahí. Estados papales, pasamos. ¡Hala! Es que solo son los estados papales, Excelente población en Croacia, perfecto. En Croacia vamos a poner a otro. Vamos a poner el gabinete de los secretos. Ah, no, ya lo hemos hecho. Pues vamos con este. La provincia, por cierto, ¿qué tal? Que no lo he mirado, el tema religión. Aquí 64, uf, va muy bien parece. Vamos a ver el tema, vamos a gestionar por aquí, a ver si nos vamos a dejar alguna iglesia o algo y la liamos. A ver, este, bueno, este está bien, puesto todo. En burgués también.
En Ay, no sé. Bueno, en París. Bueno, estamos haciendo ahí las mezquitas. Esto. Que debería quitarlo realmente, seamos sinceros. Bueno, gabinete de los secretos. Esto. Mira, voy a hacer esto y ya está. Y así tengo varios. ¿Dónde está nuestro líder? En el otro, ya os digo, palmó nuestro líder. Y así... Es que quiero que sea el califa. Justo el califa para que quede de manera épica. Pues ahora quiero... A ver, tenemos 3 y 3, 6. 3 de caballería. 3. Quiero onagros. Quiero onagros grandes. Para que bombardeen Roma en sí. Sea todo más épico, ¿no? O sea, que le metan caña a los romanos. Aquí, bueno, más bien al papa. Va a ser, para mi gusto, muy épico. Bueno, aquí están en normal. Vamos a irles moviendo. Mira, vamos a ver este. Vamos a moverle a Benento. Y de hecho, va a correr, yo creo. Que digo, todos van a correr. Así llega más lejos. Mira, ¿lo ves? Ahí ya... Ahí ya se nota. A ver, este vamos a enviarle aquí. No, no, en barco no, normal. No puedo ir andando. A ver, vale. Este que es todo caballería. Que es el chiste, bueno, menos una catapulta que hemos capturado. Que es un onagro. No pone onagro francés ni nada. Vale. En fin, este le vamos a enviar a Pisa, por ejemplo. Bueno, deberíamos enviarlo a Salerno. Vamos a enviarle a Salerno. Así damos también tiempo a que se vayan convirtiendo al Islam. Este aquí, vamos a enviarle. Este también le vamos a enviar, de hecho. A ver, a este le vamos a enviar por Pisa. Ya que, no sé, no le veo un buen ejército como para hacer cosillas, ¿no? Los Justicia de la, estos sí que son imponentes, a mi modo de ver, comunidad. Así que lo vamos a enviar a Spoleto. Y estos que están también aquí, estos también son imponentes. Vamos a mandarlos a Siena de retaguardia. Y el otro, que estaba por aquí arriba, este tiene que quitarse la actitud esta. Ah, no, que le hemos puesto fortaleza. Ah, no, pero porque está reclutando. Vale. Tenemos aquí los cazadores de la herejía y demás, pero es que esto quiero dejarlo de un tú a tú casi. O sea, va a ser, creo que sea un combate con pocas unidades, pero increíble, o bueno, muchas. Bueno, pasamos de turno. Rango obtenido ciego por este Abdalá. El que está aquí. Pues muy mal para él. Me da penilla. Bueno, a este le vamos a subir. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo cuáles podemos mejorar, cuáles no. Basilea, este fuera. Y esto fuera también. Y esto fuera también. Vamos a meterle la sala de secretos y una mezquita para que vaya metiendo caña. Y aquí vamos a hacer otra mezquita para que también meta más caña todavía. 64, 56, 58, 55, 54 y 57. Tiene que ser un 70. Estas zonas tenemos todavía que darle mucha tralla. Pero se le va a dar tralla. Troyes. Vale, esto fuera también. Aquí también. Este... Venga, vamos a poner este, pero por poner algo.
Este podemos mejorarle. Vamos a mejorarle. Así para que vayan, se vayan convirtiendo bien. Esto... Mira, lo voy a cancelar. Esto lo quiero destruir. Veamos. ¿Cómo va la conversión? 44 y 21. Tiene bastante osmosis y no sé de dónde viene. Supongo que sean de estos, ¿no? Que se están pasando. A ver, esta también... Va igual, si es que va igual. Osmosis y desarrollos regionales. Supongo que ha sido ahora por las dos mezquitas. Pero no sé qué desarrollos regionales tienen aquí. Ah, será esto, por ejemplo, la... Que había ahí como una capilla o algo por el estilo, más bien. Esto lo vamos a mejorar. Esto, a ver, esto y esto vamos a poner otra mezquita. Y esto fuera. Esta región sí que se va a convertir rápido. Bueno, realmente no. Bueno, vamos a ver. Aquitania Oriental. A ver, Troyes. Es que se están tardando en convertir y no me gusta eso. Yo creo que vayan rápido. Seamos sinceros. Quiero que se conviertan ahí mayoritariamente. Así que vamos a darle toda la caña que podamos. Quitar toda la osmosis. Y no, no dejar nada al azar, por así decirlo. En fin, ¿esta unidad se ha reclutado ya o todavía no? Sí, de hecho ya están listos. Son 4 nagros gigantescos con un ejército bastante importante. Pues rumbo a Roma. Jolín, le deja lejos, ¿eh? Ahí ya se ha movido. Vamos a darle ese plus para que sea todo más rápido. En fin, vamos a finalizar el turno. Ahora se moverán el resto, que son los que quedan. Vamos a darle rápido. A mí lo que me mola es estado papales, ¡pum! ¡Hala! Vamos nosotros. De nuevo. Vale. Es que quiero convertirlos ya. Es que quiero convertirlos ya al Islam cuanto antes. Esto, bueno, todavía no podemos. Estamos destruyendo encima esto y esto. También vamos a destruirlo. Herrero. Aquitania Oriental. Vale, vamos para allá. Esto hasta que no se haga nada, esto lo vamos a destruir. Bueno, nos quedaría un edificio libre. ¡Libre! Pues... No. Lo vamos a destruir igual de todos modos. Vamos a hacer una de espías. Barracas, Aquitania Oriental, Neustria Oriental, aquí ya pasamos a otro. Vale. Una mezquita quiero hacer y uno de estos. O sea, quiero convertirles a todos sí o sí. O sea, que no me toquen las narices. Que se van a convertir sí o sí. Casa del Centinela, Neustria Oriental, Provenza, esto ya es otra cosa. Provenza. La casa de la moneda aquí, vamos a darle caña. Perdón. Osmosis, es que la osmosis me está matando. Alemania este, a ver. La casa de la moneda. Este, ¿verdad? Tendríamos que destruir esto. Fuera, esto fuera. Hay que hacer esto. Y esto hay que hacer... Pues...
Esta. Vale, demolición completada, Alemania. Caseta del centinela en Alemania también, vale. Este de aquí, esta región, quiero mirarla de cerca porque creo que en parte tiene el tema de la osmosis. Bueno, hay que hacer estos dos edificios, ya lo sabéis. Ah, bueno, espera, que quedan más suave. Esto fuera. Esto fuera, queda libre para hacer. Mira, vamos a hacer este, este, este y este. Y este lo vamos a quitar también. Vamos a hacer... Ah, no, no, espera, no, que este está bien. Bueno, no, ¿qué digo? Venga, sí, sí, vamos a quitarlo. Que vamos a meter otro edificio. Suavia, Suavia, Suavia. Y ya es... Este es que ha cogido rango, vale. Y en París, a todo esto, en la parte esta, ¿veis? Francesa. Vale, esto que se ha construido. Hay desarrollos regionales 6, sí. Es que se está convirtiendo entonces. Este era una... Ready for battle. Uf, este general es increíble. Este habría que ponerle en primera fila, seamos sinceros. Vamos a meterle comandancia y una de fervor. Que lo tiene al máximo y todo. Bueno, en este caso 7. Coste de mantenimiento, defensa cuerpo a cuerpo, pero tiene un fervor importante. O sea, mira, 21. Este se fusila. Y encima, bueno, más 14 ahora del comandante. Va. Este tengo una idea. Este va a ir. Vamos a ir por delante un poco. Y vamos a atacar con unos cuantos ejércitos. Este irá por aquí por si huye. Y así, de esta manera, pues vamos a hacer cosas. Bueno, vamos a finalizar turno. Esto ya se moverá normal. Ahí se mueven también. ¿El rey lo hemos movido? Creo que sí. De acuerdo. Pues vamos a ver qué más. A ver, el rey. Bueno, el rey, el sultán, que tiene que bajar. Vamos a intentar que para cuando llegue se hayan, pues, ido estas unidades. O sea, las hayamos matado. We fight for you, my lord. Hussein, bueno, este es un administrador. ¿Es de nuestra familia? Va, no pone nada. En fin, vamos a ponerle este de todos y listo. Finalizamos. Vale, estados papales tal, Abdalá, causas naturales, intervenir. Séquito perdido, meteorólogo. Nada, este bien. Bueno, pues vamos a atacar, supongo. Si declaramos la guerra. Esta la vamos a ganar, si es que... Pero la vamos a hacer. Me apetece hacerla. Vamos a hacer la batalla. Atacamos encima al ejército de guarnición. Qué mejor modo, ¿no? De limpiar el mapa.
Tenemos pesada, tenemos ligera, tenemos arqueros. Esto va a ser casi como una limpieza. Porque encima nuestras unidades son de élite, de nivel 2, la mayoría, mientras que los suyos son nivel 1. Así que va a ser un poco limpieza, ¿vale? Seco, sí, seco. Bien limpito. Ahí, mira. Bueno, Roma está ahí a lo lejos. En mi impresión os veo ahí con una cúpula y todo así, en plan, guau. Que a lo mejor no lo ponen bien bonita la ciudad eterna, como dicen. A ver cómo será Roma en este DLC. Supongo que será una ciudad normal, ¿no? Supongo. Sí, así está bien. Vamos a comenzar. You know my reputation. I do not lose battles. Veterans amongst you can attest to this. If you fight with courage, we will win. Ah, también avanza. Vienen refuerzos enemigos. We shall be triumphant. Vale, ahora no puedo ver todo el mapa. Vale, se van a preparar seguramente. No sé, es que me encanta así. Ahí, los estados papales, ¿eh? Es que parecen así, muy raros, por así decirlo. Estos son los estados papales, que es el chiste. No tiene ahí la guardia suiza ni nada. Qué mal. Van corriendo. Pero es que no quiero mandar a correr a las tropas. Así no las canso. Los suyos ya están en activo. Los míos están ahí frescos todavía. Vamos a avanzar un poco rápido. Porque es que va a ser casi verles caminar. Contra estos no puedo. Bueno, ¿están en naranjo o en rojo? Ahora que lo pienso. Amenaza... Ah, amenaza media, vale. Sí, está en naranjo. O sea, una amenaza... Vale, estos los he avanzado ahí. Vamos a esperar a que lleguen todos. De hecho, debería avanzar estos. Voy a avanzarles cerca de estos. Algo así. Y estos más hacia acá. Y estos... Vamos a avanzar. Creo que más hacia acá. A ver. Justo... Sí, lo deja justo. Lo deja listo ya. Al menos estos disparan, que son los nuestros, vale. Esto provocará que avancen. Ah, vale, no, que se separen. Pero en teoría deberían... A ver, esto vamos a irles poniendo más por aquí, porque si no... Va, pero no aciertan a ninguno de momento. Estoy para avanzarles un poco más, solo un poco más. O sea, algo así. Vamos a avanzar solo un poco más.
Ah, sí. Ahora estos arqueros disparan, pero ahora todos los nuestros van a disparar. Ahí estamos. Ahí estamos. La lluvia de flechas ahí. Ahí están disparando los nuestros. Vale, ahora sí que están haciéndoles daño. ¿Se han quedado pillados ahí o qué narices? No hacen nada. A ver si se ha bugado la IA, porque veo de ahí al general como si huyera. Guardia de caballería. Vale, esto ya están cayendo. Vamos a seguir así un poco. En plan de darle a velocidad rápida, ¿no? Más que nada porque es que vamos a estar ahí en duelo de flechas. Que simplemente son unas pocas. Aquí de hecho ya quieren huir. Ya huyen ahí un poco. Hacia atrás. El general vuelve. Las unidades enemigas se han reagrupado. Vale, está reforzándole esto lo que puede. Vale, ha sido huir los arqueros y se han puesto activos. Estos son caballeros camuzadores. Esto tendremos que actuar con ligera. Vale, estos los voy a poner por aquí. Ahí. Está, vale. Luego vamos a tener que usar la pesada. Que la pesada vamos a tener que usar en ambas, yo creo. Este vamos a tener que intervenir también. Este por aquí. Y estos voy a tener que irlo separando por aquí. Vale, algo así. Bueno, enemigos. Bueno. Aquí vamos a atraparles. Aquí vamos a hacer, yo creo que lo mismo. Vamos a atraparles. Vamos a cargar con el general a la guardia de caballería. Que es otro general. Ah, vale. Ya sé, la caballería pesada así es el general. Vale, comprendo. No sé qué. He dado a la tecla D, pero no sé qué ha hecho. ¿Había alguna tecla aquí rápida? R... Ah, a lo mejor he apretado F sin querer, sí. Vale, retirada. No vaya a ser que les carguen. Que de hecho ya... Sí, le cargaron. A esta al menos. Esto voy a hacer que lo retiren. ¡El enemigo está atacando a nuestro general! ¡Protegedlo! Vale, estos voy a organizarlos un poco mejor. Su general ha muerto. Es un golpe letal. Por orden. Bueno, hay que pensar que son muchos, ¿eh? Vale, aquí. A ver, los Spear. No va a darse por vencido. Su unidad se ha reagrupado. Vamos a intentar ir a por ellos por ahí. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. ¿Dónde? Es un espectáculo vergonzoso. Vale, esto, mira, no vamos a arriesgar tanto el general, ¿vale?
porque es un buen general de hecho. Este de hecho vamos a atacar ahí. Vamos ahí a perseguir. Venga, vamos a cargar ahí. Para que luchen ahí, perfecto. Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Vale, perfecto. Madre mía, ya están huyendo. Pero va a ser bien encima. Vamos a rodear ahí. Voy a cargar con la pesada, yo creo. Ahí está encima el general. Bueno, el general, sí, creo que sí. Aquí nada, aquí ya van a caer porque les estamos encima dando bien. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. At the ready. Bueno, aquí, madre mía. Lo estamos montando muy bien. Aquí esta caballería fuera de aquí. Son espadachines, pero aún así, es que no tiene sentido arriesgarlo todo así. Ahí, madre mía, el general. Aquí ya huyen, se ha roto. Las unidades enemigas han vuelto a la batalla. Aquí vamos a atacar. Aquí lucha. Aquí vamos a seguir la carga. Estos dos aquí. Estos. Estos que sigan huyendo. Aquí la verdad ya no lo estamos matando. Aquí ya huyen, vale. Ya empiezan a huir, ya empiezan a huir. Este combate ya ha sido, está ganado ya. El general ahí hasta quiero ir. No, ahí lo veo ya retirada. Finaliza batalla. Grandísimo día. 3.508 bajas y nosotros 855. Les hemos dejado tocados, no lo siguiente. Y por la caballería, que si no. Vale, ahí ya fuera. Bueno, aquí estaba el otro general que le hemos puesto también a su ritmo. Aquí creo que va a atacar. ¡Hala! Mira, sin ejército de guarnición ni nada. Reabastecemos y esto. Bueno, este sigue corriendo. Vale, este está corriendo ya. Vamos a terminar de perseguirle. Tiene ahí un pequeño ejército de guarnición, pero esto nada, nada que hay que podamos. Ay. Bueno, pues el tema es que solo les quedan catapultas. Así que simplemente es que llegue nuestro general porque quiere hacer una batalla épica, por así decirlo. Así que a ver si
Nada, pero en menos de 5 turnos le tenemos ahí. Tema religión. ¿Cómo va? Ha cambiado. Ah, bueno, porque habremos entrado en batalla y para todo ese rollo. 62, 59, bueno, aquí la verdad se va gestionando bien la cosa, ¿no? O sea, ahí va bien. Va bien. Esto vamos a irlo mejorando más todavía. Aquí, ¿cómo va lo del tema de los Mosis? De hecho, ha bajado. Se habrá hecho uno de estos edificios, ¿no? Sí, mira, de hecho, este se ha hecho. Vamos a hacer aquí esto y esto. Vale. A ver, aquí en el tema vamos a ver qué podemos hacer. Esto lo voy a querer quitar. Esto igual. Igual con esto. Y a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Autumn, vale. Este vamos a mejorarlo. Vamos a subirle, vamos a subirle. Vamos a subirle. Vamos a convertirlo. Y aquí, bueno, tenemos... Se tiene que acabar todo ello. Y la verdad, bueno, ahora es que tiene que subir más, seamos sinceros. Ahora hay 1,9. Y desarrollos regionales. Ah, vale, es esta. En un turno. Creo que este turno que pasemos va a ser el último. Vale, algo así. Gobernador provincial, el que ha muerto ha sido el de Valencia. Vamos a ver a quién ponemos. Tirador, capataz o administrador. Pues administrador claramente en Valencia. Ahí venga, a por la púnica. A ver, pues vamos a ver qué hacemos aquí. Pues este mismo. Bueno, este voy a hacerle que se muevan rápido. No, esto que no, no. Esto que se muevan. We see no profit in continuing. No. Es que están hechos mierda. Llevamos 38 minutos. Voy a mover este una vez más. Y bueno, ya es que no sé, es que lo hacemos ya. Ha reclutado unos mercenaritos aquí y estos se han recuperado ligeramente, pero están mal. Es que están mal. Hala. Vamos por aquí matando de pocos a pocos. Pero va a ser la leche, es que quiero... De hecho quiero ponerle asediar. ¿Cuántos turnos podría sobrevivir este? No lo sé, tiene un menos 10. Roma, la ciudad certera del asentamiento, tiene unas murallas altas. Vale, tiene la bonificación de ser Roma. Vale, pues vamos a rodearle bien. A ver, Ramán, bueno, aquí tiene sus cosas. Y bueno, voy a dejarlo por aquí seguramente, o sea, antes de pasar de turno. Así, algo así, más o menos. En fin, lo voy a dejar por aquí. Espero que os esté gustando esta serie. Y voy a intentar subir hoy dos vídeos en compensación a que el lunes no subí este. Así que lo voy a intentar hacer de ese modo. A lo mejor no puedo, aviso. Pero lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Nada, todo dicho. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Cuidaros, chavales, y hasta la próxima. Adiós.